José, tenemos invitados de lujo, como siempre acá en este programa Azul tenemos grandes. Bueno, y queremos agradecer también, Kevin, a toda la gente que ha estado, bueno, estado comunicándose a través de nuestras redes sociales. Nos escribe que les está pareciendo muy bien el programa y sobre todo conocer grandes personajes que muchas veces nosotros como salvadoreños desconocemos lo que han hecho, desconocemos el imperio que han hecho con mucho esfuerzo. Y eso es lo bonito de Azul y Grandes que damos a conocer ese salvadoreño talentoso. Luchador y sobre todo trabajador. Come at you live <laughs> desde DMV. Está uh, con nosotros Mauricio Molina. Mauricio Molina, Molina gracias y, por la invitación. Y, y, es un honor estar aquí en Azul y <laughs> Grandes. Eh, aquí estamos para contar mi historia. Tu historia. Mi, y aquí estamos con todos los poderes y sin miedo al éxito. Eso. Bueno, aquí tenemos un empresario joven y eso también sí. nos encanta porque. Si bien hay muchas historias de éxito de salvadoreños mm -hmm. que emigraron en los 70s, 80s, mm -hmm. y que han logrado hacer una gran carrera con mm -hmm. mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha grandeza. Pero aquí tenemos el ejemplo de, de un chico que se fue joven, 35 años. Mm -hmm. Está en Washington, yeah. Virginia, DMV. DMV. Correcto. Nacido en El Salvador. Acá nací. Y a los 6 años, <coughs> para los USA, ¿Qué sentiste? Eh, bueno, antes que nada, ¿cómo te gusta que te digan, Mauricio? Mauricio. ¿Cómo te conocen allá en, en, en Washington? En el Nende lindo, nah, ah, Center Mauricio bien. Molina. Mauricio. Bueno, Mauricio, a la edad de seis años te fuiste, dejaste la playa, la montaña, los lagos, sorbete los pueblos, carretón. el sorbete carretón, ah, dejaste el elote loco y te fuiste. Sí, nos fuimos. Pequeño. Pequeñito. 35 años, joven, exitoso, empresario. Uh -huh. Y bueno, contanos eh, un poco de tu historia al inicio. Fue, fue nuevo, eh, pues un comienzo nuevo eh, en Los USA. Eh, fuimos para adelante, yo no sabía lo que estaba haciendo, solo sabía, bueno, nos vamos para Los USA, mis amigos bye, mis amigas bye, mis maestras bye. Y en ese tiempo, yo no podía hablar español. Era mudo. Ok. Era tartamudo. ¿En serio? Te lo prometo. Me quedaba ah, o sea, así. Claro. Pero el inglés, de volada lo aprendí. ¿En serio? Yo no sé por qué y ni aún sabemos el por qué. Yo era mudo, no y podía hablar. en el hablar. inglés no eras tartamudo? En el inglés no fui ni lo soy. Claro. En el español un poco, pero en el inglés lo hablo perfectamente. Por eso, I think de que el inglés es my first language Correcte. y el español es mi segundo lenguaje. Exacto. Aunque ya a los 6, 7 años ya tenía que haber eh, desarrollado sí, el sí. español. Ajá, desarrollado Pero el lo que yo no entiendo es de que por qué el español no y el inglés a los 6, 7 años así. mira es, no es, sabías es, eso. Es no, eso no Nadie lo sabía. Eso <laughs> no Nadie sabía. Lo sabía. <laughs> es relativamente hace poco, pero eh, creo que lo tenés muy fresco en la memoria. Sí. Todo lo que pasó. Tuviste una infancia, ¿cómo la recordaba? Bonita, exigente, ilimitada. Aquí, como aquí un o... Salpareño. Allá de todo. Allá pues eh, todo sí. es bien acceso. Querés McDonald's, querés comida de donde sea, de la China, de Japón, del de Salvador, de Honduras. Ahí está. A cambio, acá era lo contrario. Acá, pues, no comía McDonald's una vez al año. Digo, una vez al mes. Era como una vez al año. Entonces, yo ah, vi la diferencia. Todo. Correcto, más limitado. Estando allá. Oh, wow. Qué chivo. McDonald's, Burger King, pizza, juguetes, PlayStation, Sega eh, en esos tiempos. Entonces, desde el comienzo, vi la diferencia de la, de la vida, ¿verdad? Y a mis padres a los dos días, cambiando ya. Mi mamá a los cinco días, cambiando de lo que sea. Exacto. Bueno, y cuando tú llegaste eh, como ni bueno, niño, seis años, comenzaste a hacer amiguitos de, de, de todas las nacionalidades, sí. me imagino. Sí. Eh, me imagino que también tenían historias algunos similares a la tuya. Sí. Y no todos los que llegan allá salen exitosos como tú lo has hecho. Sí. Entonces, esa es una gran diferencia porque también se ve la, las ganas, ya. el ejemplo que tú lo estás está diciendo. Unos padres que desde que llegaron comenzaron a trabajar duro Ajá. y eso los hijos lo ven, lo valoran y uno también sí. va para adelante. Sí. Correcto. Ahora bien, este Mauricio. ¿Qué fue lo más duro, así como como niño, eh, en, en, en esa transición cuando tú llegaste? Me imagino que tenías aquí tu, tu, tu grupito de amigos, Misteros. tus amistades, te hacían falta. Eh, perdiste comunicación con ellos, te reencontraste con ellos años después o siempre estuvieron en comunicación. No, no. Eh, me sentí solo, sí. Eh, pero en la escuela, pues a las a los días y amigos porque había una clase que se llama ISO y en esa clase es English as a second language es um, donde hay gente bueno niños de que llegaron hace dos meses igual que tú, so ya está esa conexión desde que son de China, Honduras, Brasil y no hablan en inglés exacto entonces ahí como que hay un click verdad entonces ellos fueron mis my uh, first friends eh, y después con los dos meses, pues, me hice amiguito de uh, americanos, morenitos, eh, porque ya sabía inglés. Mira, ¿cómo es eh, el andar de un joven? Digo, porque por todas es, estas oportunidades que hay en Estados Unidos, que vas conociendo que la vida va más rápido sí. y en esto uno tiene que andar chispa, ¿no? Imagino uh -huh. que igual, como dice José, no todos tal vez eh, tuvieron esa oportunidad, uh -huh. ese, ese talento. A medida fuiste creciendo. Eh, ¿Ya Tenías claro lo que ibas a hacer, que ibas a ser empresario, o cuál era tu sueño en aquel momento, Mauricio. Mi, mi sueño era trabajar, y de por lo que eso fuese. de lo que sea, eh. incluso en la high school me hacían bullying. Uh -huh. Los maestros Te molestaban. me hacían sentir feo y mal, porque yo decía, I don't want to go to school, no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la exacto, yo no quiero ser doctor. Abogado, yo solo quiero trabajar. No, Mauricio, pero tenés que hacer esto porque sin esto esto no vas a hacer nadie. Solo vas a trabajar en un súper. ¿Y qué? So what. Solo vas a trabajar de aquí. ¿Y qué? Es un trabajo digno, digno. Y lo más importante es if you love what you do, you never go to work. Entonces, uh, that was like the only hard thing in there. Eso fue lo difícil. ¿no? Uh -huh. Pero de ahí yo nunca soñé de ser empresario yo nunca soñé de ser y tus papás nunca te dijeron nada, no. hey bicho, ponete a estudiar hombre, no, no y, 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 esto. y, y no. fíjate de que doy uh, gracias a eso porque conozco varios cheros de que son abogados porque los papás se abogado exacto, hacen bastante dinero, pero viven tristes porque se levantan de la mañana haciendo una profesión de que sus papás se los escogieron, exacto, no ellos, entonces a mi lado mi mamá y mi papá me decían, ve a la escuela, ve a la escuela. Pero nunca lee 20 libros al día, 8 libros al día. Y ahora soy un empresario. ¿Qué le podrías decir a los que nos están viendo, que están en eso ahorita, todos los jóvenes? Porque habrá muchos que están viendo TikTok, están viendo sí. Instagram, están viendo nuestro, nuestro programa en, en, en YouTube, nos están Ajá, escuchando. Gracias. Pero vos le estás diciendo, o sea, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejón sería, haz lo que vos querás, eh, que te valga lo que sea, lo que el tío te diga, lo que tu mamá te diga. Y comenzá antes que estés listo. Tengo cuatro negocios, papos, y aún no estoy listo. Me hace falta el permiso aquí, la licencia allá. Me hace falta este plato, este cuchillo. Me hace falta X cosa en el carro aún no estoy listo. Exacto. Pero en lo que me estoy Comence. preparando, I'm making money. Uh -huh. Mauricio, que, eh, antes de llegar a este éxito de tus negocios, que ya uh -huh. vamos a hablar de ellos, ¿cuántos trabajos hiciste? ¿De qué trabajabas? ¿De qué trabajaste? Mi primer trabajo a los 16 años fue el trabajo de cajero en McDonald's. Ah. Y es bien funny porque en ese tiempo estaba en el transmite de la, ah, la residencia del social. No tenía social. Entonces, mamá, mamá, tema salvador, yo quiero trabajar. No tengo social. Yo so no puedo trabajar. Y gracias a Dios creo que al mes el social llegó. Esa misma semana apliqué para McDonald's. A la semana estaba trabajando. Después fui mesero, vendí carros por seis años, fui locutor, aún no soy. Coming at your life. Coming at your life on the DMV. DMV, what's up? Mauricio Molina coming at your life. Single ladies, hello. Uh, eh, Personaje, ¿verdad? Mirá, Mauricio. Hey, Tuviste tu programa de radio, y todo? Tuve Ay, mi radio, show de radio, radio en la Nueva 87. Tuve el honor de entrevistar a Farruco. Arcángel, Don Omar, a bastante gente así. Eh, y me enseñó bastante eso. De, después de la radio, trabajé en el banco. Fui gerente para el Banco de América por seis años. Ganaba muy bien. Eh, pero dejé eso para abrir mi negocio. Arriesgué Ojo, y, todo. Y, y, y perdón que te interrumpa. Sí, dime. Eso es importante, que los jóvenes que nos están viendo y también los padres que también nos escuchan, los jóvenes y sí. los padres. Es importante porque es muy peligroso ganar bien porque uno se acomoda, Mauricio. Uno se, uno acomoda. se acomoda, se acomoda, estoy ganando bien, hago bien mi trabajo, eh, es una monotonía diaria y eso es, es muy, muy delicado porque cuando uno se acomoda está eliminado porque quedas. el tiempo pasa súper rápido y cuando venimos a sentir ya tenemos, ya pasaron 20 años, 20, 30 sí, años y... Sí. Tienes razón, porque justo eh, cuando trabajé en el banco, era el más señor. Eh, tenía 27, 28 años. De ahí, era el único de que no tenía casa. Los de 22, 23, 24 tenían casa. <laughs> y a lo que ¿Y voy a es de que yo ya estaba viejo, cómodo trabajando donde sea. Y ahí yo aprendí de que. Si te juntas con gente que tiene más que vos Correcto pues Posiblemente no vas a tener lo que ellos tienen Pero vas a tener más no, y que lo que tenés hoy en día Y también, o sea, si te juntas con gente Que es exitosa, algo se te va a pegar Sí, ah pues, yo me dije Oye Mauricio, pero ¿por qué no tenés casa? ¿Por qué no? Entonces desde ese momento empecé a ahorrar A los dos años, my first house En el 2018 compré mi tu primer casa, my first house, pero si yo nunca hubiera trabajado en el banco y sentirme como, oye, pero por qué esta persona tiene una casa y yo no? Te motivó, te motivó? Me motivó I bought my house. Soy yo sí pienso de que te tienes que juntar con gente de que posiblemente pero mira, metas. pero mira, mucha gente ahí nos está viendo y dice: ah, qué, qué bonito, si oye, ah, compré mi casa. O sea, y probablemente en el Salvador no está miedo mucho. Dice: A mis 28 años comprar mi casa. Sí. Pero igual tuviste que trabajar, tuviste que. Y tenés que change your lifestyle. Yo antes iba a comer aquí más seguido, me compraba más Louis Vuitton, me compraba más esto. Entonces yo, de, en vez de ir a McDonald's una vez al mes o una vez a la semana tomar una vacación una vez a los seis meses, no hice eso. Me hice más socado con mi bolsillo. Porque para comprar una casa necesitas mínimo, allá mínimo el 4% del precio de la casa. Okay. Entonces yo dije, no, 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 esa um, burger puede esperar. Así so es. Yo uh, ahorré en I Change My Lifestyle de... Gucci, Louis Vuitton, Rolex, esto y lo otro, como por dos años. Pero cuando me compré mi primera casa, me compré otro Rolex. <laughs> me compré más Louis Vuitton. Empecé a viajar porque me lo merezco. Me, me lo merezco. Correcto. Mauricio, eh, aquí comenzamos nosotros a conocer un poco de tu negocio. Uh -huh. Contanos primero en qué consisten tus negocios y después cómo iniciaste eh, tu negocio. Primero eh, soy fan del nombre, soy fan de que tenés que atacar a todo tipo de gente, no solamente tu país o tu idioma. Por ejemplo, hay muchos latinos de que el nombre le ponen de la ciudad de donde son, sí. o le ponen señor, eh, mister, bueno eh, eso es en ajá. inglés, pero eh, la o el. Don, a cambio mi nombre es de la fruta principal de mi negocio, que es mango. Correcto. Después el lina viene de mi apellido, que es molina. Ajá. Y la ventaja de ese nombre, que me encanta bastante, es de que se dice en china, hindú, español, inglés, portugués, mangolina. Mangolina. No, es como que... O sea, es un... No sabía que lo de lina que era, se... era por sí. Mauricio Mangolina. Es de Mangolina. Y mi meta es que lina sea mi brand. Uh -huh. Mi meta es abrir una gelatolina. Va a ser gelatolina. Una pizza. Va a ser pizzalina. Una taco. Va a ser taco lina. Si es que nunca abro eso, por lo menos me quedo con... Mangolina, y es un nombre original de que nadie más lo va a tener, espero. Y si lo tienen, pues ni modo. Vamos a la demanda ahí. Vamos okay. a la demanda. Um, pero sí, así comen. buenísimo ¿sí? está. Exacto. En Mangolina. Pero, pero, ¿por qué, como dices, vos, ¿Y por qué mangos? O sea, que cuando, cuando hablamos de mangos, y bueno, vamos a ir viendo algunas fotografías y todos estos sí, sí, productos sí. aquí en, en esta entrevista. Y para los que nos escuchan, ingresen a las redes de Mangolina. Mangolina en Facebook y en Instagram. Ahí, y ahí, nos puede, ahí lo pueden ver y seguir también a. a ¿Cómo se llama, Mauricio? ¿Pero por qué mango? O sea, en Estados Unidos, mango. ¿Qué onda? Desde chiquito miraba el mango twist en la escuela, en la calle. Y las minutas y los frescos y los batidos y todo eso. Entonces ya como 2019 yo me cansé de solo ice cream en la calle o, o café. Y yo dije, man, yo quiero una cosa que sea diferente y que sea rica. Y de ahí comencé. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando yo abrí mi number one. Store. ¿Cuáles son los productos que, que tú vendes en Mangolina? Chocobananos, eh, horchata, mango twist, mangonada, elote locos, esquites, que es lo del vaso de pino loco. Y siempre hay un producto así exitoso, el producto así. El mango twist. El mango twist. Yo tengo la suerte de que yo nací salvadoreño. Eh, entonces el mango con el aguaiste uh, le, este oh, <laughs> le, sí. le da un toque Increíble Me a la boca Y como le hace, le da el Sal, limón, chile, la salsa negra El elote lo hago estilo de acá Con mostaza, mayonesa, queso ketchup Y de eso tengo bastantes críticas Ajá. ¿no? Porque mucha gente que es de México sí. eh, O de Sudamérica Come normalmente elote con mayonesa y queso, sí. con chile. Y dice, ¿qué? Mostaza y ketchup, ¿ven un elote? Y les digo, sí, bueno, mi nombre es Mauricio Molina, yo soy el dueño. El elote aquí lo hacemos estilo de donde soy yo, de esa bandera, porque en mis cuatro tiendas tengo una banderota. De Salvador. Qué bárbaro, orgullo. Orgullo. O sea, qué orgullo, qué orgullo. ¿Cómo surge la primera tienda y cómo surge la idea? O sea, pues sí, tenía ganas de unos mangos y vos decís, la... quiero hacer el mango aquí, chavo. Tú, yeah, hacías, la... tú comenzaste a hacer tus propios productos, sí. tú los probabas, sí. tú aprendiste. La número uno fue eh, increíble, arriesgué todo, dejé mi trabajo de seis años, eh, saqué mi cuenta de ahorros, saqué mi cuenta de retiro vendí mis dos Rolex que tenía, topé mis credit cards. Topando las tarjetas ahí. Eh, topé todo. Y el día de agosto 15, que fue cuando yo abrí agosto 15 del 2019, ese día, mi cuenta perso personal negativa, la del negocio negativo. Lo único de que yo iba a ver en dinero... Iba a ser lo que iba a vender Correcto. ese mismo día jueves. Exacto. So, por eso yo soy fan de que a mí no me puede asustar nada. Ni competencia, que se unan todos. Nadie puede. O sea, cuando tú pasas esos momentos que solo tú sos tu salvación mentalmente. No, Mariso, tú puedes, tú puedes. Nadie te puede decir nada. Entonces, por esos días de, de la número uno, Wow, o sea, a arriesgar todo por un sueño que mi mamá me decía, oh my God, pero tu casa, si te va mal, ¿quién la va a pagar? What's gonna happen? When I don't know. know. Y ahora tengo cuatro. Cuatro. So soy fanático que, como se dice en inglés, uh, scary money don't make no money. Dinero miedoso no hace dinero. Exacto. es más fácil decirlo qué bonita esa frase que hacerlo pero a la misma vez a veces hay que arriesgar y lo peor fracasaste ah bueno pero estás vivo exacto. Levantate. exacto levántate como el gato que se levanta siete veces dicen, Mauricio y eres casado soltero por el momento... Uh. <laughs> Hay alguna... <risa> o, <risa> o alguna vez has tenido alguna nena que te dice, manguito, ven para acá. Ah, <laughs> manguito. <risa> o choco banano. Aquí, aquí está, aquí o está o tu el, mango maduro, le ¿no? decimos. O el pepinazo, con el pepino loco. Sí, brother. Fíjate que eh, eh, estoy esperando mi primera hija. Yeah. Una chiquita. Yeah. Casado no estoy. Felicidades. Thank you brother. Pero eh, este anillo es anillo de promesa, ¿ok? Cuando estaba chiquito, bueno, joven, juventud, viví. Era un, orf, orf. era un perro. No me enamoraba. Nada. Y me dije, el día de mañana, no importa qué edad tenga, voy a hacer un anillo de promesa. Que un anillo de promesa es como de 16 años. Baby I love you. It's a promise <laughs> ring pero es like a high school thing entonces cuando Una lo puse de sí, en sí, las sí. redes quién da un promise ring hoy en día yo yo entonces no estoy casado me da miedo el matrimonio me da miedo pero sí yo pienso de que es parte de la vida Correcto. tener hijos pero está, feliz, está feliz estoy súper feliz que, la amo Solo eh, pienso son, son ella todos los días eh, y la amo. El sí, amor sí. me Antes así, de es, la entrevista, así está es. mandando mensajes, videos, sí. sí. ¿Cómo se llama? ¿Se puede saber? Se llama Emily. Emily, Emily. Y ya tienes el nombre de tu hija. Fíjate que tengo, mi opción sería Jordana. Okay. Su nombre Jordana fue Lina? Jordana. Ah, <risa> Jordana Lima. Jordana <laughs> Lima. <laughs> pero eh, como en la casa la mujer manda, verdad. Entonces a ella le gusta más Fiorella o Eila. okay. Entonces le dije, yo ya te dije el nombre que me gusta a mí es Jordana, pero, ¿Pero está Fiorella Jordana, no se sé nada más. No, no. Eso está. ¿Y qué nacionalidad es ella? Ella es salvadoreña. Salvadoreña. Es salvadoreña. Eh, en los Estados Unidos, pues, uno tiene el honor de poder salir con otras uh, nacionalidades. Correcto. Colombia, Ecuador, exacto, exacto. americanos, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta que no, es, no hay nada como una mujer salvadoreña eh, que le encanta trabajar, le dice sí a todo tipo de trabajo, si es pelar un mango, botar la basura, esto y lo anda otro. Anda con vos de todos lados, yo le la he visto. Con todo. Sí, sí. Ella, es, ella anda conmigo en todos lados y eso es una cosa de que yo soñé desde chico, que yo no quiero una mujer en la casa, una mujer... Una ama de casa. Quiero una mujer de que esté no enfrente de mí, ni atrás de mí, sino al lado mío. Y aparte de eso, también son preciosas las salvadoreñas. Oh y tóxicas <laughs> pero a mí <laughs> me encanta eso pero a mí uh, me encanta va, eso va y... a caer. aquí está ceci nuestra productora oh, y... siempre <laughs> lo he dicho en la radio en el facebook y hasta mi mujer si mi mujer no me jó oh, uh -huh. exacto no la quiero a mí me encanta una mujer que me diga Ey, porque pila bicho ya yeah. you ondas quién es ella <laughs> Te comentó corazones, ¿la conoces? No, ah, pues borrar el comentario. Eh, a mí me encanta eso. Soy fan de que si una mujer no te cela así... No te quiere. No te quiere. Mira. No te quiere. A ver, eh, después de todo lo que has pasado, ¿qué ha sido lo más difícil? Papo, lo más difícil... Como, como lo dicen, porque no digo papos ahí. Es seguir adelante y ¿Tuviste saber... Mía? Sí. Tenía miedo porque, literal, eh, la ventaja de ser empleado, que es una cosa que no me gusta usar, yo le llamo colegas a mis empleados. Eh, la diferencia de ser empleado y ser empresario: de que si sos empresario y fracasas, vas a estar mal por un buen tiempo. Si sos empleado y te despiden, te puedes ir al lado. Sí. No perdes nada. ¡Ey! Ok, bye. Entonces, y, y, y lo que va detrás de un negocio mentalmente bastante diete O sea, una gente puede decir, ah, solo vende mangos, pero cada frisa ¿cuánto cuesta cada frisa 5 mil, 8 mil, 2 mil. ¿Cuánto cuesta XX cosa? Es caro. Entonces, la inversión. Todo lo que la inversión eh, entonces, siempre tuve ese miedo como que si me va mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero por lo menos soy... De que vengo de trabajo, y si el día de mañana uno nunca sabe, fracaso. Yo trabajo cinco trabajos, no me importa. Voy a un banco, a McDonald's otra vez, soy mesero, no me importa. Entonces, tenés que perder ese miedo y aceptar de que lo peor de que puede pasar es fracasar, pero seguir respirando. Se, y just, Go and just do it again, Mauricio, you know? ¿cuántos empleados tienes? Aproximadamente tengo eh, por cuarenta y algo de todas o sea, las nacionalidades, me imagino. Sí, tengo gente de los USA, gente de Perú, gente de Honduras, gente del, del Salvador. A mix of everything. Créeme que una de las satisfacciones tan grandes que me da hacer este este programa para uh -huh. compartir con todos los salvadoreños es conocer personas como vos. Gracias. Salvadoreños que luchan, salvadoreños que son grandes, salvadoreños que nunca olvidan sus colores. ¿Y cómo ves el Salvador tú actualmente? ¿Cómo lo has visto? ¿Has visto un cambio sí. en infraestructura? ¿Te sentís más tranquilo? ¿Más seguro? Más seguro? ¿Cómo... Sí, porque cuando yo me fui, cuando tenía 6, 7 años, eh, vivía cerca del parque satélite. Ah, bueno, no okay. sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Entonces, yo uh, aún me recuerdo hasta ahora, como que así fue ayer, de que yo iba eh, en mi bici y se me sacaron unos bichos, me dijeron, dame tu bicicleta. Y yo no, y me sacaron un cuchillo. Ok. Gracias a Dios ahí llegó una mujer que eh, estaba running. Eh, 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 y ellos uh, dieron wow. corriendo. Entonces, me fui con eso, como que, wow, me era una bicicleta. Solo imagínate un carro de Mercedes, un Rolex, lo sí. otro. Pero por las redes y por el presidente de que tenemos, es una persona que yo admiro tanto, no lo conozco, pero pienso de que para él es negro o es blanco. No es mitad negro, no es mitad blanco, no está rojo ni nada, es negro o es blanco. Entonces, le vamos a pedir la oportunidad a nuestro presidente poderlo entrevistar hey. y a ver si te invitamos para que tengas también el agrado wow. de conocerlo. Sería bacanísimo. Porque también él... Le encanta conocer personas así como vos. Por sí. eso él lucha también para poder tener este país, para que personas como vos se acerquen y, sí. y sean exitosas también. sí, sí. Y no hay necesidad de ir a hacer un éxito afuera, sino que claro. poderlo hacer aquí. Claro. Ah, pues cuando yo vine hace. en el 2015, vi la diferencia. Pero ahora que vengo, wow, la gente se ve más relajada. Las backpacks, las mo mochilas. mochilas, las andan atrás, no acá. Sí se ve de que la gente anda con su Louis Vuitton, con sus diamantes, con sus aretes nuevos, las muchachas y eso tal vez no se miraba antes, por lo menos yo no lo miraba, pero ahora se ve más gente turista eh, más turismo, de que no son salvadoreños y yo pienso de que that's it go, de que es un país hermoso, tenemos playas a una hora, 40 minutos, la comida hay de todo, un clima excelente lo único que hacía falta era una persona con mano dura que va a hacer lo que él wants to do para el pueblo y hace falta perdón que hace falta una cosa más en el país una mangolina franquicia ese mi that's my goal tal vez en un año cinco años es vender my franchise eh, el nombre Mangovina. sería bonito pero en todo Estados Unidos si sí, en todo Estados Unidos si, si por esta puerta que tenemos acá en el estudio entrara aquel Mauricio Molina de 6, 5 años comiéndose un, un manguito, manguito twist de todo años chorreado así en la camisa de 5 años ¿qué le diría al Mauricio Molina de ahorita? Eh, o sea, el niño. Posiblemente me preguntaría eh, cómo vivió él a los cinco años. Y yo le de, dijera que a los cinco años no pude tener lo que yo quería. Porque mis, mis papás no lo podían hacer. Y ahora, gracias a. Sorry, bro. Dale, dale. Y, y ahora, gracias al. Eh, Esfuerzo que mis papás se fueron, lo usa. He viajado a, a más de 22 países. Mi mamá, desde el 2020, que fueron cuatro meses después de que yo abrí el número uno, ya no trabaja. Ella, ella recibe buena planilla de mi negocio. Qué y como hijo, darle ese mensaje a tu mami: mami, ya no trabajes. Yo pienso que. Ya me gané la lotería con eso. Y yo por eso sí. Si el día de mañana, fracaso, al fin del día, yo pude decir que le dije a mi mamá que ya no trabajara. Pero lo que yo le dijera que a esa edad no puedes comer McDonald's, no puedes comer Chori Dogs, no puedes comer ir a la playa, el tesoro beach. Pero si trabajas fuerte, con buenas intenciones, no por el dinero. Porque soy fanático de que si seguís dinero, un narco tiene dinero. Un ladrón tiene dinero de que no es de él. Estafadores son millonarios. Pero hacerlo por la razón de que querés vivir tranquilo. Yo soy fan de que lo número uno mental es paz, tranquilidad y lo demás viene después. Entonces yo le dijera al bichito: mira, trabaja, reza, decís gracias. Y si trabajas fuerte, cuando tengas mi edad, posiblemente puedes tener lo que vos que ¿Quieres un Rolex? 5, 8, ¿Quieres Louis Vuitton? De, ¿Quieres viajar? ¿Un apartamento? Lo puedes hacer si trabajas fuerte. Yo soy fan de que siempre hay 24 horas en el día y la pregunta es, ¿qué haces tú en esas 24 horas? Y no puedes... Criticar a un hombre que trabaja 20 horas al día y tú estás dormido. Y después cuando él sube una foto de que hey, yo tengo una casa, le llamas presumido. No, ese man tuvo que trabajar y vos no sabes lo que él arriesgó para, para tener todo eso. Exacto. Correcto. Pero hoy en día, si uno sube una cosa bonita, ya sos presumido. Ya no sos humilde. Yo soy fan de que la vida es una. Hay que trabajar. Y así mismo disfrutarla. Y así disfrutarla. Porque cuando uno se va, bro. Mira, yo trabajaba en el banco. Miraba cuentas con bastante dinero. De que se moría. Y el dinero. Ahí iba hasta la ex esposa. A buscar ese billete. Los hijos. Lo, hasta el vecino. Mira, se murió fulano. Bueno, pero tú no estás en la cuenta o ni te puedo decir el balance y eso a mí me enseñó que prefiero andar una cuenta de a uh, ahorros pequeños de mi muñeca un Rolex o una cartera Louis Vuitton que le, la puedo disfrutar que tener ese dinero en el banco porque si yo si si me muero mañana no te llevas nada. ese dinero a saber a dónde se va a ir a cambio el Rolex lo disfruté, Louis Vuitton lo disfruté, una vacación lo disfruté. Soy yo por eso, una gente de que tiene ahí, de que tiene dinero viaja, viaja, viaja. Si tú quieres ir a París, solo para ir a París para comer pasta y lo puedes hacer, vete solo para comer pasta. Quieres venir aquí a El Salvador solo para comer pupusas? venite. Uno nunca sabe si, si sí. en una semana tú no uno, uno lo vas a poder hacer. Contar, sí. Así que trabaja fuerte para lo que tú quieras y date el gusto y que um, las críticas que lo guardes el inodoro. Eso. Correcto. Bueno, así es Azul y Grandes. Nosotros muy agradecidos, Mauricio, por conocer tu historia. Sí, Te felicitamos. Bueno, Esperamos estar pronto haciendo este programa. Ahí en Mangolina. Mangolina. ¿En cuál? ¿En la número uno? En, en la que querás. Eh, en la número cuatro, que es la más nueva. Eh, está ahí en Virginia. Eh, tengo tres en Virginia: Springfield, Virginia, Woodbridge, Virginia. Y ahora Sterling. Y en la de Maryland eh, está en Hyattsville, Maryland. Y mire, muchacho, eh, pon la familia primero. Eh, eh, yo hablo con mi mamá todos los días. Con mi hermana todos los días. Con mi papá todos los días. Tenemos un, un, un chat. Amigos van y vienen. Y esa mami de que yo tengo. Una mujer guerrera, papá. Y una hermana también. Y eh, les voy a contar una historia. Eh, con gusto. So, hubo un momento hace como dos años, ¿verdad? Que me pasó una cosa muy mala en uno de mis negocios. Y yo estaba y mi hermana vino a mí me I love tough love ese amor duro que no te van a decir lo que vos querés escuchar te lo te van a decir lo que necesitas es escuchar Correcto. mi hermana me dijo qué te pasa no hey Mary, ¿Por qué estás así qué me dijo vos a cada rato decís en el Facebook soy dueño de dos negocios único dueño anda a demostrarlo anda Ponete esa capa de empresario de que vos decís de, de lo que sos. Voy a trabajar. Si mi hermana no me dice eso, posiblemente aún estuviera ahí acostado. Entonces, ama tu familia y si tú amas a un eh, querido, no le digas lo que él quiere escuchar o encontrar en Google. Dile la verdad. Correcto. Hablar con la verdad. Mauricio. No, y te agradecemos la verdad que es tan enriquecedora y gracias por compartir todo Mauricio gracias. Mauricio eres, te... eres un grande eres un grande Mauricio muchísimas gracias aprendemos todos los que vemos los que escuchamos y los que te entrevistamos tenemos ese privilegio así que que Dios te bendiga y esa bendición grande en tu vida también por siempre pensar en tu familia eso Amén. es una bendición enorme Amén. la verdad que eso es un ejemplo para todos los jóvenes para todos los salvadoreños y te deseamos siempre lo mejor. Gracias, Papos. Un abrazo. Gracias, Azul y Grandes. Azul y Grandes. Puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, aparte en Spotify, por supuesto. Y nos encontramos en otra edición más de Azul y Grandes en esta entrevista. ¿verdad? Gracias, Papos. Muchas gracias. Mauricio. Gracias. Gracias, Papo. Ey. <laughs> Muchas gracias. Mauricio Molina con nosotros en uh. Azul y Grandes, José.